Rade, rade y bienvenidos a Goura Sangha. Gambira Lila, una lectura nectaria, supremamente nectaria, con los pasatiempos de nuestro Sri Kauranga Mahaprabhu. En Jagannath Puri, Sri Shetradam Purushetam Dam. Purusha Tam Dam. Guravei, Gurachandraya, Radhikaya, Iltadalaye, Krishnaya, Krishna Vaktaya, Tad Vaktaya, Namuna Maha. Gambira Lila Mahaprabhu. Escrito por Sri Vaidya Nat Un texto que tuve la oportunidad de encontrar en mi visita a Yaganat Puri en el Gambira. De Sriman Mahaprabhu estaba este texto en inglés que estoy traduciendo con mucho afecto para todos los vaishnavas de habla hispana. Apartado número 12 Durante este tiempo, Raghunath Das vino a Puri. a encontrarse con Mahaprabhu y abrazó sus pies. Mahaprabhu estaba muy complacido de verle y él lo llevó hasta Sri Svarup Damodar. Aquí él era bien conocido como Raghunath para Svarup sobre los devotos vaishnavas pequeño paréntesis aquí es la traducción de este texto viene desde el odisa o el bengalí que son idiomas que obviamente distan mucho del inglés y la traducción me parece que la hicieron un poco apurada o quizás con inteligencia artificial, algo así como Google Translate, para ir traduciendo al, al inglés. Por tanto, hay ciertas sentencias, ciertas frases aquí o párrafos que en algún momento es un poco complejo de entender lo que, lo que quieren decir debido a una traducción eh, no profesional. Esto está, es un libro eh, escrito, traducido por devotos Vaishnavas que no son traductores del inglés específicamente. Entonces, pueden haber algunos, algunas palabras que de pronto no sean al 100% correctas en el sentido Gramatical. ¿Mm? Aún así, se comprende la profundidad de la lectura y estoy seguro que ustedes disfrutan tanto como yo. Raghunath seguimos, fue famoso por su gran empatía, paciencia y sacrificio. Él vino desde un, de una familia de Samindar. Y también era el, que eran propietarios ¿eh? de una propiedad bastante grande, posiblemente terrenos, área. Él lo había dejado todo y él se vino a Puri para tener la gracia de Mahaprabhu. Aquí él se mantuvo en una cabaña muy simple cerca del Gambira. como una persona eh, muy humilde que era Raghunath Ji a él no le gustaba tener Mahaprasad para él mismo cada día que le arreglaran su Mahaprasad todos los días su Prasad, su comida de Jagannath Ji e incluso a él no le gustaba mucho Tampoco de vivir pidiendo limosnas en las calles. De esta forma, él se, mant él se mantenía solamente parado a un lado de la puerta frontal de Sri Jagannath Mandir en las tardes. En la puerta central, la puerta principal de Jagannath Mandir. Se llama Singhasvar. Aquí en, en Goura Sangha, cuando estuve en Jagannath Puri, mostré varios videos sobre el Singhasvar. Incluso tenemos una grabación donde mostré y enfoqué hacia adentro los pilares y las escaleras que van en la entrada hacia el Jagannath Mandir. Él simplemente tomaba alguna limosna o comida si es que alguien se la daba a él con afecto. De esta manera, él podía obtener su comida y de esta forma él se mantenía un par de días sin tener que sufrir de, de hambre. Después de unos días, una idea vino a él, y su idea era de que el rey de esta comunidad, de esta área, no era del todo justo con los Vaishnavas. Además que él mismo ¿eh? Ragunadji. Era, siendo que él era el rey de los mendicantes. Y entonces él se retiró. El próximo día él tomó los granos de arroz de las canaletas de agua que del agua que en india hasta el día de hoy en casi todas partes las construcciones tienen unas canaletas que están afuera de las casas de los, de los departamentos o de los templos donde corre agua básicamente el agua que se ocupa para lavar cuando se lava el piso cuando se lava eh, las cosas de los utensilios de la cocina hay unas canaletas de agua que obviamente uno no las va a tocar por nada del mundo. Antiguamente en las ciudades de todo el mundo se ocupaba este mismo sistema: canaletas de agua eh, donde se iba todo el desperdicio. Entonces, eh, Sri Raghunath Ji. Comenzó a recolectar los granos de arroz desde las canaletas de agua del templo y volvió a su, a su choza. Él lavó los granos con agua fría repetidamente y entonces ocupó esta comida que había sido desechada como su alimento y lo comió de una forma muy feliz estas noticias llegaron hasta los oídos de Sri Mahaprabhu un día Luego de esto, él fue a tomar su baño en el océano de Puri, en el mar, y vino hasta Ragunatji, Mahaprabhu, vino hasta Ragunatji y le preguntó a él por Mahaprasad. De perplejo por esta consulta, él de una forma inteligente trató de ocultar con sus manos el arroz que él recogía de los desechos. Mahaprabhu sonrió y le dijo, Raghunath, yo sé que estás tomando el más excelente Mahaprashat. Cada día. ¿Por qué no me has dado nada? ¿Por qué no compartes esta fiesta, este festín conmigo? Le dice Mahaprabhu. Y Raghunath, muy avergonzado de esto, eh, le miraba, miraba a Mahaprabhu. Y entonces Mahaprabhu a la fuerza tomó una mano, con su propia mano, tomó arroz y se lo llevó a la boca y comenzó a masticarlo felizmente. Como sea. Raghunath había observado y estado en presencia de eventos muy extraños en el Gambira Lila y también escuchó los fenómenos a la medianoche que se daban al, a través de los labios de Sri Swarup Damodar lo cual comentamos y le, le, estuvimos en la lectura en la Edición anterior a este, aquí en Sanga también está, que conversaban y cuáles eran las conversaciones que se daban a medianoche entre eh, Svarup Damodar, Ramananda Roy y Mahaprabhu en su habitación en el Gambira. Él entonces se marchó hacia Brindaban. Justo antes de el final del Gambira Lila, y pasó sus días ahí viviendo y practicando severas austeridades. Él fue Ji, fue apremiado como uno de los seis goswames de Vrindavan. Durante su vieja edad, Srila Krishna Das también fue a brindavan a conocerle y recolectó los materiales secretos del Gambira Lila para él. Y de esta forma, él escribió el mundialmente conocido libro Sri Sri Chaitanya Charitamrita. Chaitanya Charitamrita Ki Jai. Vale notar que siempre se habla de los seis Goswamis, pero resulta que la verdad es que son ocho Goswamis. Con mucho respeto hago este comentario extra. Algunos dicen por ahí, debido a devoción, a cariño por su Guru Parampara, que Bhaktivinoda Thakur es el séptimo Goswami, pero esto no es, no es verdad. La realidad es que los seis Goswamis de Brindaban que conocemos, más dos Goswamis, los cuales. Pidieron abiertamente que no fueran mencionados en los textos ni su conocimiento fuera eh, entregado con su nombre como propietario. Siempre leemos Sanatan Goswami, Rupa Goswami, ah, eh, dicen o escriben tal y tal. Pero dos de los Goswamis no quisieron aparecer ni que se mencionara su nombre. Simplemente. Por un voto de austeridad y también de humildad. Entonces, realmente existen ocho Goswamis de Vrindavan, no seis. Seis sí si aceptaron poner su nombre en los textos y en los escritos con los cuales nosotros estudiamos y aprendemos la real escuela de la Gaudilla Vaishnavismo, las enseñanzas de Sri Sikonita y el Panchatatva. Continuamos. Como sea, Mahaprabhu es conocido como una manifestación de Sri Radha y Sri Krishna. Estando profundamente movido por pasión, con, con la pasión, con el amor potente de Sri Radha, él ha revelado extraños milagros y milagrosos, lilas, especialmente en el Gambira. Su amor divino por Sri Krishna, su fuerte pasión, su corazón siempre en llanto de amor, su manifestación celestial, su fluir celestial de lágrimas de amor sus maneras abstractas de actuar y su profundo éxtasis de amor y de felicidad eran y son exactamente idénticas con aquellas que manifiesta y muestra Sri Radha. De esta forma, Sriman Mahaprabhu debe más bien ser llamado la copia exacta de Sri Radha. Un día ahí se había creado una atmósfera muy especial en el, a la medianoche en Gambira. Desde la nada. Govinda, que es el sirviente de Mahaprabhu, se despertó de su sueño y él no pudo encontrar a Mahaprabhu por ningún lugar. Recordamos que Govinda descansaba en la puerta del Gambira donde estaba Mahaprabhu y descansaba acostado de forma transversal a la puerta. Por tanto, si Mahaprabhu quería salir, tenía que saltar por sobre él. ¿Mm? Entonces, es muy extraño que Govinda no se diera cuenta de esto. ¿Dónde está él? ¿Dónde ha ido? Es aquí, al medio de la noche. Él llamó a Damodarji y ellos de una fueron, salieron y en, en búsqueda de Mahaprabhu, hasta que lo encontraron acostado inconsciente al norte de la puerta frontal del Sri Sri Jagannath Mandir. Ellos vieron con mucho temor que Mahaprabhu estaba tirado ahí. Él no, ten, sus, no estaba consciente ni tenía sentidos, ni tampoco tenía signos de que estuviera respirando. Sus huesos sus articulaciones estaban eh, desconectadas y su cuerpo había mutado a una forma muy grande y sus ojos estaban hacia arriba, mirando hacia arriba, Entonces, frente a esto, Govinda gentilmente en dio su reverencia frente a Mahaprabhu y lo lavó con sus propias ropas con le puso agua. Ahí estaba, ahí estaba Damo Darji eh, apurado y desconcertado, pensando en llamar a todos los demás devotos Vaishnavas a ver qué se hacía. Después de un momento, todos gritaron el nombre de Krishna cerca de el oído, de nuevo y de nuevo. Recordamos que cuando Mahaprabhu entraba en estos éxtasis tan tremendos que son incalculables, él mutaba, su cuerpo se alargaba, cambiaba de forma. Se empequeñecía físicamente hablando, desaparecía, cambiaba su su emoción de ser el Vaishnava, se transformaba en Srimati Radha. En otros momentos era Krishna, era realmente increíble y al mismo tiempo incontrolable. Entonces, cuando él caía inconsciente en éxtasis, sin signos vitales, como si fuera un cuerpo muerto, los devotos que estaban alrededor gritaban el nombre de Krishna muy cerca de él para que él oyera. Y de esa forma lo podían traer de vuelta. La noche estaba terminando, las estrellas comenzaban a desaparecer en el cielo y después de un largo periodo, Mahaprabhu despertó gritando, ¡Aribol! Y todos los, lo, todos sus miembros del cuerpo se reconectaron nuevamente. Y volvió a su apariencia, como era eh, su apariencia, ¿Mm? como sea. Respecto a esto, nadie puede explicarlo por qué y cómo. En la era de, de Vapara Yuga, Sri Krishna le dijo una vez a Sri Radha, mi amada, solo como tú, tal como tú, yo también deseo de disfrutar Krishna Prem en mi propio corazón. Sri Radha respondió sonriendo: No, Krishna. Eso no va a ser posible para ti. Ahí hay un orgullo de supremacía dentro de ti. Si tú puedes intercambiar tu corazón con el mío, quizás esto sea posible. Entonces, él nació como Sriman Mahaprabhu, con el corazón de Sri Radha, y disfrutó el muy deseable Krishna Prema. Aún así, no fue posible para Krishna el contener las grandes descargas, ese océano infinito de Mahabhava como lo hace Sri Radha. Y debido a esto, es que Sri Gauranga Mahaprabhu cuando entraba en éxtasis, comenzaba a tener deformaciones físicas por no poder controlar el mahabhav de Sri en su corazón. Jai Gauranga Mahaprabhu ki Jai Nityananda Prabhu ki Jai Advaita Charya Prabhu ki Jai Yayay Shri Radeshiam. Muchas gracias por ver y nos encontramos en la próxima entrega. Yayay Shri Radeshiam.